Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Grises Toda Teoría. Esta es la sesión número 4 del curso de Biología Matemática 2. Les recuerdo que estamos en la sección de sistemas. De sistemas excitables. Ya hablamos un poco del modelo de Hodgkin y Huxley y vamos a ver otras aproximaciones al asunto de excitabilidad en células. Ok, ahora vamos a revisar el día de hoy. Digo, ya vimos un poco cómo es la forma de la ecuación, pero vamos a revisar con un poco más de cuidado el modelo de Fisk-Nagumo. Es un modelo que trata de simular lo mismo, pero partiendo de un punto de vista distinto. Aquí no va a tratar de hacer el comportamiento de primeros principios y de ahí deducir un formalismo matemático a partir de datos como en el modelo de Hodgkin y Huxley, sino a partir de los resultados experimentales, tratar y de las observaciones teóricas hechas, pues tratar de reproducir un comportamiento parecido con un sistema de ecuaciones diferenciales. Un poco ya lo vimos en la primera sesión y la vez pasada en la compu, ¿no? Pero vamos a discutir un poco de qué va el modelo de Fisk-Nagumo. Pues vámonos al pizarrón. Ok, entonces queremos platicar del modelo de Fisk-Nagumo. Así se escribe, y Nagumo. Ok, entonces, recordemos que en el Hodgkin y Huxley teníamos la ecuación que representaba el cambio de voltaje y teníamos tres ecuaciones ahí chistosonas con las alfas y las betas que representaban la apertura y cierre de los canales, más bien la activación e inactivación de los canales de sodio y la activación
inactivación de el canal de los canales de potasio, ¿no? Ok. Entonces, en el fondo, pues estamos usando tres, además del voltaje, tres cantidades que son voltaje dependientes para describir el sistema. Lo que va a hacer Fiskuk-Nagumo es reproducir de forma fenomenológica, nada más utilizando dos variables, ¿no? Entonces, ¿de qué va la cosa? Si nosotros en el Hodgkin y Huxley, se acuerdan que hicimos las gráficas en Python, si variamos el voltaje, lo que obtenemos es un piquito. ¿No? Una cosa de ese estilo. Más o menos. De hecho, este viene de un poquito más arriba. Baja, tiene el piquito, baja y regresa a un estado estacionario, ¿no? Y las variables que tenían que ver con los canales, el M, el H y el N, contra T, pues van a tener distintos perfiles. Entonces digamos, pintamos de rojo la M y es una cosa de este estilo. Cuando está el estímulo crece, tiene un piquito y regresa a su estado basal. Si pintamos de verde la H, esta viene así y cuando empieza el estímulo se cae. Se cae. Y se recupera por acá. Y regresa a su estado basal. Y ponemos de color azul la N. Esa al revés va a venir por debajo. No tan debajo, pero sí por debajo. Y va a cruzar con la verde cuando empieza el estímulo. Esta va a crecer. Y luego va a decaer hasta su estado basal. Entonces, la pregunta de Fiskuk-Nagumo, o que abordaron Fiskuk-Nagumo, es cómo escribimos una cosa que se vea parecida a esto. Si eso ya no lo hicimos, podría quedar como un reto más o menos sencillo. Pero si tomamos, digamos, en este eje B, en el eje vertical, la N, por ejemplo, y variamos el tiempo a lo largo de esta recta, podemos tener una familia de retratos fase que lo que nos va a permitir hacer es dar una gráfica del espacio fase, ¿no? ¿Esta cómo va a ir? Pues tenemos una especie de ciclo que se enreda, pero por acá va creciendo y otra vez hay otro ciclo que se enreda, te cae por acá y se sigue, ¿no? Entonces viene así, así, así y se va por acá. Ese es, digamos, el retrato de fase completo que compara la N con la B. ¿Y qué pasa en los casos que está debajo del estímulo y cuando ya está estimulada, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál fue la observación interesante que hizo Fiskuk?
Fiskus observó que M y B son variables rápidas comparadas con N y H. N y H van a cambiar de una forma un poco más lenta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Fiskus es utilizar M y B para construir una sola variable y N y H para construir otra y proponer un sistema únicamente de orden 2 de dos ecuaciones, ¿no? Y entonces a estas les llama variables rápidas y a estas les va a llamar variables lentas. Entonces, estas, acuerden, esta es la activación del sodio. Esta de aquí es la inactivación del sodio y esta es la activación e inactivación del potasio. Ok. Entonces, el sistema, les decía, queda con un sistema de dos ecuaciones ordinarias que están fuertemente acopladas, ¿no? Entonces, cualitativamente describe las mismas propiedades que el potencial de acción de Hodgkin y Huxley. La variable U va a corresponder con el proceso rápido que decíamos, esta es la activación del sodio, la inactivación del sodio y esta es la dinámica del potasio, ¿no? Ok. Entonces, U se le llama la variable de excitación. Esa variable de excitación es la de polarización rápida de la célula en cuando se pasa el umbral del estímulo, ¿no? Y la variable B, que es la variable lenta, ¿qué es lo que está capturando? Es la variable de recuperación. Entonces, el truco sucio que utilizan Fiskus-Nagumo es pensar en este proceso de tres pasitos como en realidad un proceso de dos pasos esencialmente, que consiste en la excitación y la recuperación hacia el sistema listo para excitarse, hacia el estado listo para excitarse. Entonces, de forma general, bueno, y aquí la epsilon que vamos a tener es la razón de la escala de tiempo para la U sobre la escala de tiempo para B. Ok. Este sistema pues tiene la forma U punto igual a una F de U y B punto igual a una G de U y B. ¿Cómo es la forma funcional de estas? Pues la F de U y B no es otra cosa que U por 1 menos U por
U menos A menos B. Y la G es epsilon por K por U menos V. Entonces las dinámicas de estas variables pueden estudiarse en el espacio fase, en el plano fase. Ok. Entonces, ¿quiénes son las aeroclinas de este sistema? Vamos a ver. Cuando U punto es igual a 0, esto es U por 1 menos U por U menos A menos B, lo que significa que B es igual a U por 1 menos U, U menos A. Y B punto igual a 0, pues significa, pensando que el epsilon es distinta de 0, significa que K por U es igual a B, o bien que U es igual a B sobre K. Entonces, estas dos son las aeroclinas. ¿Se acuerdan? Esta de acá pues no es más que una polinomial de grado 3. Y esta de acá pues es una recta. La intersección de esas dos corresponde a la órbita estable o ciclo límite que va a aparecer en este sistema. Ok. Entonces, este sistema habíamos argumentado hace unos días que tiene la condición de ser biestable. ¿No? Tiene un equilibrio que es no trivial y que emerge como un punto estable, ¿no? O metaestable. Ok. ¿Qué más podemos decir de esto? Ya más o menos hicimos con la computadora pues mucho del análisis que podíamos hacer de otra forma, ¿no? ¿Cómo se ve en el espacio fase el Fitzhugh-Nagumo? ¿No? Si tenemos otra vez por acá el tiempo, por acá la V y por acá la U, ¿no? La U es la activación y V es la inactivación. Pues en este plano vamos a tener que se forma una trayectoria casi cerrada y luego se va a empezar a escapar conforme el tiempo pase hasta cometer otro pedazo de dinámica acá, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora vamos a hacer algunos variaciones, ¿no? Variaciones de Fitzhugh-Nagumo. Ok. En algún lugar dice le llaman a estas variaciones, a estos modelos basados en el Fitzhugh-Nagumo, como las hijas del Fitzhugh-Nagumo, ¿no? Las ecuaciones hijas de Fitzhugh-Nagumo. Ok. Este es un modelo de Pavlov. Y Pavlov propuso que esta parte no lineal de la ecuación del sistema de Fitzhugh-Nagumo podría reemplazarse, ¿no? Lo que hace es reemplazar las no linealidades
por funciones singulares que van a tener la característica especial de ser lineales. A trozos. Entonces, este modelo de Panfilo no está directamente relacionado con la con modelos de neurona o con modelar el intercambio de iones en la membrana de la neurona, sino a tratar de encontrar ciertas regularidades en el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, en este caso, pues quisiéramos saber si en algún momento se dan trenes de activación, por ejemplo, o bursting, como le llaman. Pero bueno, aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? U punto igual a F de UIB y B punto igual a G de UIB, pero la F ya no va a ser como la que teníamos, la vamos a sustituir por una función que es lineal a pedazos, que está hecha de varias componentes que son lineales, ¿no? Entonces, esto va a ser una F que sea C1 por U si U está debajo de E1, menos C2 U más A para U entre U1 y U2. Ahora, los parámetros se publicaron en algún momento en este artículo de Panfilo, pero bueno, acá me falta un pedazo más, ¿no? Este es C3 por U menos 1, cuando U es mayor que U2. Ok. Ahora, habíamos dicho el otro día que el parámetro epsilon que viene por acá, ¿no? Tenemos una cosa del tipo B punto igual a epsilon por G de V. Ese parámetro en el modelo de Panfilo va a cambiar de acuerdo con el pedazo que estemos considerando. Entonces, es una función que depende de U y depende de B, y que puede ser alguna constante, ¿no? Epsilon 1 si U, perdón, es más chico que U2. Entonces, si U es más chiquito que U2, va a ser epsilon 2 si U es más grande que U2, y esto va a ser un epsilon 3 si no pasa más nada, y tenemos U menor que U1 y B menor que B1. Entonces, este es el modelo de Panfilo, es el U punto igual a F, B punto igual a G, con la epsilon de esta forma y la F de la forma anterior que lo propusimos.
Ok. Ahora, podemos ver otras variantes, por ejemplo, modelos de restitución y dispersión. Ok. Entonces, esto también es respecto del músculo cardíaco, ¿no? Que a lo mejor valdría la pena hacer un dibujito, pero podríamos esperar a la siguiente sesión. Bueno. Entonces, en el caso de las células cardíacas, restitución y dispersión es un fenómeno que está ahí presente. Restitución es la respuesta no lineal en la duración del potencial de acción que se observa cuando hay una estimulación rápida del corazón. En el tejido cardíaco, la velocidad de conducción de un tren de excitación produce una relación no lineal con respecto al tiempo de reposo entre dos potenciales de acción sucesivos. La relación se llama de dispersión de la velocidad de conducción. Bueno, este es el modelo de Karma. Y el modelo de Karma tiene dos ecuaciones. La F, que es igual a una tau U a la menos 1 por U menos 1. Uno menos U. Ah, no, perdón, es menos U más U estrella menos B a la M. Ok. Menos B a la y esto va multiplicado por 1 menos tangente hiperbólica de U menos UH. La G, decíamos, tenemos también un T tau esta, pero con una B inversa, ¿no? Por 1 menos B uno menos E a la re. Esto por una teta que depende de U y UN menos B. Acá abajo menos B. Por 1 menos teta por U menos UN. ¿No? Entonces esas son las dos ecuaciones de este sistema de Karma. U en este caso es una representación adimensional de los potenciales de membrana y B es la corriente lenta del sodio que ocurre en la variable del rozamiento, ¿no? Del canal. Ahora, la teta
se anula cuando la x es mayor o igual que 0. Y la teta es 1 en cualquier otro caso. Okay. Esta es la función de Heaviside, ¿no? Los parámetros re y m son la restitución y dispersión de la parte eléctrica, ¿no? Entonces, re es restitución y m control. Otro modelo es el de Aliev-Panfilov, que hace que la F sea igual a menos K por U menos A por U menos 1 menos U por B y G sea igual a epsilon más mu 1 V mu 2 U. Esto por menos B menos Q KU por U menos B menos 1. ¿Sí? Esto lo voy a poner acá abajo. Por menos B menos K por U menos B menos 1. Ahí está. Entonces, ese en este... todos los parámetros se tienen que estimar experimentalmente o fueron estimados experimentalmente. Y le vamos a parar aquí con estas variantes del Fiskok-Nagumo. Quisiera revisar ya sea cómo modelar reacciones químicas como sistemas excitables y de ahí empezar a hablar del corazón, o bien hablar un poco más sobre la física de lo que está ocurriendo en las células, en las neuronas, o bien hablar un poquito más sobre esta parte del gating y cómo más podemos modelar el gating. Una opción que no es de primeros principios es pensarla como cadenas de Markov. Entonces necesitamos hablar un poquito sobre cadenas de Markov. Y la otra opción es hacerlo de primeros principios y ahora sí meternos con la termodinámica de la cosa y ver cómo podemos ir construyendo las ecuaciones. Entonces ese es el caminito que vamos a seguir durante esta semana. Pero bueno, después de eso quisiera ver algo sobre autómatas celulares. Pero por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.